Bueno, el tema que me toca el día de hoy es acerca de la situación ambiental en tiempos de COVID-19. Si bien es cierto, hoy en día la coyuntura social con la pandemia en la que nos hemos visto acaecidos, algo nunca antes visto, al menos para nuestra generación, por no decirlo, después de casi 100 años es que tenemos nuevamente otra pandemia a nivel mundial. Sí, entonces nos hemos visto afectados en muchos aspectos, en muchos ámbitos, ¿ya? Desde un punto de vista empresarial, ¿ya? A través de crisis financieras, económico-financieras, desde un punto de vista de salud, que se han visto más de 2 millones de muertos prácticamente a nivel mundial. Sí, y bueno, aparentemente desde un punto de vista ambiental nos hemos visto pues beneficiados. Sí, entonces, antes que nada, agradecer por esta invitación al Grupo Insur, al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Huánuco. Sí, bien. Quiero que por favor todos puedan ingresar a la siguiente página antes de iniciar. Quiero que ingresen por favor a esta página a través de su celular o de su equipo, PC, laptop, por favor. Acá pueden ver www.menti.com. ¿Sí? A todos los participantes, por favor, quiero que entren a esta página www.menti.com y ni bien ingresen, les van a pedir un código. ¿Sí? El código que van a colocar es 538771. Normal, pueden activar sus audios, por favor, y vamos a estar en constante dinámica. ¿Sí? www.menti.com y cuando les digan inserten el código, colocan el 538771. ¿Ya? Yo también voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Y la pregunta es: ¿el coronavirus causó un impacto positivo o negativo al medio ambiente? ¿Ya? Quiero que respondan si es positivo o si es negativo, por favor, ¿ya? ¿El coronavirus causó un impacto positivo o negativo al medio ambiente? ¿Ya? No hay nadie que ingrese todavía, por favor, entramos a la página www.menti.com. Y ingresamos el código 538771. Muy bien, van ingresando y van respondiendo, por favor. Ya hay tres participantes. Son 17 participantes y recién tenemos 3 que van respondiendo. A ver, nuevamente vuelvo a repetir. Ingresamos ya al Explorer, al Google Chrome. Colocamos www.menti.com. Ya, abajo de ellos les van a pedir un código y escriben el número 538771. ¿Ya? La pregunta es, ¿el coronavirus causó un impacto positivo o negativo al medio ambiente? Quiero saber cuál es la versión que tienen ustedes, si fue un impacto positivo o negativo. ¿Ya? Somos 18 los que vamos participando y solamente hay 5 participantes. A ver. Siete, muy bien. Se van sumando. A ver, los que recién van ingresando, entramos por favor a la página www.menti.com y colocamos el código 538771. Cuando estén dentro de la página del Menti, respondemos: ¿el coronavirus causó un impacto positivo o negativo al medio ambiente? ¿Ya? Son 20 los participantes. Este webinar hasta ahorita hay 9. ¿Ya?
10. Muy bien. Como podrán ver en la pantalla, tenemos prácticamente el 80-90% que están diciendo, que hacen mención que el coronavirus está causando un impacto positivo al medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a cerrar. Y vamos a pasar nuevamente a la diapositiva. Muy bien. Si bien es cierto, hoy en día estamos atravesando, digamos, ciertos impactos a nivel ambiental. Olvidémonos de un poco del tema salud, ¿ya? En esta imagen claramente se puede ver cómo es que el mundo, cómo es que la Tierra le pregunta al virus, ¿no? ¿Por qué los lastima? Ya déjalos en paz, trato de ayudar, ¿sí? Esto es desde un punto de vista, digamos, salud, ¿ya? En las que, como les había mencionado, muchos nos hemos visto afectados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, ¿ya? Hemos visto caer o ya no estar presentes hoy en día, ¿sí? Pero desde un punto de vista ambiental, sí, nos hemos visto afectados, ¿ya? Vamos a verlo. Y luego respondemos esto, vamos a pasar. ¿Cuáles son los factores involucrados en las que, digamos, desde un punto de vista ambiental, es que se ha visto afectado por el coronavirus? ¿Ya? Son cinco los factores que se han visto afectados, ¿ya? O involucrados. Tenemos, digamos, el tema de emisiones atmosféricas, cómo ha ido cambiando. Tenemos la normativa legal, cómo hemos estado preparados nosotros desde un punto de vista de la pandemia, ¿ya? El tema de los residuos sólidos, la biodiversidad y los pueblos indígenas. Son los factores, digamos, en los que se han visto más, más impactados debido a esta pandemia. Y vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿sí? Como bien sabemos, a nivel mundial, hemos estado afectados, hemos sido afectados por por el increíble crecimiento industrial que hemos tenido en los últimos 20 a 30 años, ¿ya? Entonces, la cuarentena por el coronavirus mejoró la calidad del aire, pero sin embargo no sustituye la acción climática que hemos tenido, ¿ya? A pesar de que hubo una disminución de la contaminación en países altamente, digamos, desarrollado, como lo es China o en Europa, quienes vienen batallando hasta el día de hoy, bueno, el COVID-19, que ya disminuyeron, dicho sea de paso, los niveles de dióxido de carbono a nivel mundial fueron hasta el momento los más altos que el año pasado, ¿ya? Si bien es cierto, los expertos advierten de una posible subida extrema en las emisiones una vez que termine la emergencia. Ya, y eso viene pasando hoy en día acá a nivel nacional, en Perú, ¿no? Mientras hemos estado en cuarentena, mientras no salíamos de casa, mientras no habíamos fluido del parque automotor, las emisiones atmosféricas se vieron desde imágenes satelitales que estaba, la ciudad de Lima por lo menos estaba limpia, ¿ya? Hoy en día nuevamente se ve afectado debido a esta reactivación económica, pues, ¿no? Entonces, la Organización Meteorológica Mundial, si bien es cierto, advirtió que la reducción de las emisiones como resultado de esta crisis económica provocada por esta pandemia no sustituyó de acciones contra el cambio climático, ¿ya? Los esfuerzos para controlar la pandemia del coronavirus han reducido la actividad económica y conducido, digámoslo, a mejoras localizadas en la calidad del aire, ¿ya? Sin embargo, es demasiado pronto evaluar estas implicaciones para las concentraciones de gases del efecto invernadero que fueron responsables en sí del cambio climático a largo plazo. Como les digo, fue en los 20, casi 30 años que nos hemos visto afectados, ¿sí? Los niveles de dióxido de carbono en las estaciones de observación clave han sido hasta el momento los más altos que el año pasado, ¿sí? Dicho sea de paso, estas fueron, digamos, las estadísticas que hubieron de emisiones globales de CO2 en los últimos, desde el año 1900 hasta la fecha. ¿Ya? Acá podemos ver todo el alto,
todo el alza que hubo en millones de toneladas de CO2 por año. ¿Ya? Si bien es cierto, han habido pandemias o enfermedades, pero que disminuyeron, pero no tanto como lo fue ahora. ¿Ya? El tema del coronavirus, a este año 2020, hemos llegado inclusive a disminuir hasta 5 mil millones de toneladas de CO2, ¿ya? A la fecha. Entonces, vemos que hablando de esta pandemia, cómo ha ido disminuyendo todo esto, ¿ya? Entonces, tengo acá un análisis realizado por la Carbon Group. El bloqueo y la reducción de la actividad económica en China condujeron a una reducción estimada del 25% en las emisiones de CO2 durante las últimas, durante las primeras 4 semanas que ellos tuvieron en su etapa de cuarentena. Estamos hablando entre quincena de enero y quincena de febrero, ¿ya? Y esto se puede ver claramente en estas imágenes. ¿Cómo fue Wuhan en China? ¿Cómo era antes de declararse en estado de emergencia este país? ¿Ya? Acá podemos ver claramente todas las emisiones de gases, todas las emisiones de CO2 que hubo. Pero en la etapa de la cuarentena, cuando todos estaban, digamos, por no decirlo, en casa, miren que también se ve la mejora en el tema de dióxido de carbono. O sea, se han visto cielos totalmente azules. Y no me dejo mentir, en la misma ciudad de Lima, conocida vulgarmente como la ciudad gris, no era gris, ¿sí? Entonces, en los primeros 15 días nomás de cuarentena, veíamos un cielo como nunca, un cielo celeste en la ciudad de Lima, ¿ya? Acá en la imagen del lado derecho podemos ver cómo era la emisión de CO2, ¿ya? NO2, perdón, entre el 2 y el 6 de marzo. Y ahí entre el 16 y el 20 de marzo, ¿cómo se podía ver? Ya, entonces, si bien es cierto, no lo hemos tomado tan importante, digamos, ciertas campañas que hubieron como la Hora del Planeta, que muchas ONGs, muchas organizaciones lo vienen dando, pero que sin embargo, valga verdad, de la Tierra, quieran o no, le hacía falta un descanso. Sí, le hacía falta un descanso de la sobrecarga humana por la que ha estado atravesando, ¿sí? Y creo yo que somos conscientes de lo que nosotros como seres humanos hemos estado generando en la Tierra, ¿ya? Acá pongo dos imágenes. Una de ellas es Las Vegas, Estados Unidos, al lado izquierdo, y otra es, pues, Lima, ¿sí? Podemos ver en ambas, y en el lado derecho, razón, vemos que ya no es un cielo totalmente gris que lleva a la ciudad de Lima, sino ya es un ambiente más claro, más limpio, menos contaminado, ¿sí? Entonces, se han podido ver inclusive que hasta delfines se pudieron ver en las playas de la Costa Verde, algo que pues por más de 30, 40, 50 años no se ha podido ver, ¿sí? Por la alta afluencia que hemos tenido. Entrando ya a otro tema, otro factor involucrado viene a ser la biodiversidad. Especies que hasta en algún momento las hemos visto, casi no las hemos visto, o ha sido imposible verlas nuevamente en su hábitat natural, ¿ya? Pero que sin embargo, debido a esta pandemia, como que estas especies han regresado, estuvieron recuperando su entorno, su medio ambiente, ¿ya? Que se les ha visto inclusive andar por las calles. ¿Ah? En las calles de las principales ciudades a nivel mundial se ha podido ver. Y entonces es algo sorprendente. Aquí nomás en el Perú, en el Cusco, en Machu Picchu, se pudo ver después de mucho tiempo al oso de anteojos. Sí, en las faldas del Machu Picchu se pudo ver al oso de anteojos. En Oxapampa también se pudo ver al oso de anteojos. ¿Ah? O sea, en sitios que los creíamos, por no decir, ya imposible de verlos, ¿sí? Entre Puno y Bolivia se pudo ver nuevamente después de mucho tiempo al gato andino, ¿ya? Recuperándose y andando en su hábitat natural. O sea, ahí nomás podemos ver qué tanto nuestra presencia ha ido afectando, no solamente al tema físico, no solamente al tema clima,
sino que también hemos afectado el tema de la biodiversidad. Bueno, esta es una foto. La playa Agua Dulce, Chorrillos, Lima, una de las más conocidas, una de las más habitadas también, por no decirlo, ya en la foto del lado izquierdo, a inicios de semana del mes de marzo, antes de que se declare el estado de emergencia, se puede ver esta playa pues totalmente repleta de seres humanos, ya repleto y obviamente también sucio, por no decirlo, ya. Y al lado derecho, pues vemos en plena etapa de pandemia, en plena estado de emergencia, repleta, pero ya no de hombres, mujeres, niños, sino ya de especies que quizás en algún momento siempre han estado ahí, pero que por nuestra presencia, pues, estas se han visto afectadas, se han tenido que alejarse, ya, si bien es cierto, también se han visto, inclusive, como les había mencionado anteriormente, se vieron especies de delfines, orca, perdón, ballenas, se han visto andando. Y esto es a nivel mundial, como les había comentado. Otro de los factores que se han visto involucrados por la pandemia es el tema de los residuos sólidos, ¿ya? El tema de los residuos sólidos, pues, podemos ver en la imagen el COVID-19, el tiempo de vida que tienen en cada uno de estos materiales, ¿no? Tienen tiempo de vida en horas, hasta inclusive en días. Pero, ¿cómo se ha ido manejando esto a nivel nacional? ¿Cómo se ha ido manejando esto día a día en los hogares? ¿Cómo han ido manejando esto en las empresas? ¿Ya? Acá pongo un pequeño extracto de un análisis que menciona. Análisis reciente pudieron establecer que en los camarotes sin asear de un crucero, el Diamond Prince, el virus aún seguía presente sobre las superficies 17 días después de que los pasajeros abandonaran el crucero. ¿Ah? 17 días después. O sea, vemos la intensidad con que este virus se propaga y se reproduce en un ambiente en el que ya no vive, inclusive, vamos a ver, como el ser humano, el hombre, pero que sin embargo permanecía en superficies. En las mesas, en las camas, en las paredes, ya hasta por 17 días. ¿Ya? Entonces, frente al desconocimiento que persiste sobre el comportamiento de este virus en los materiales, fue recomendable aplicar protocolos de limpieza y que hoy en día los vemos, ya a través de los planes, vemos que grandes organizaciones como la OSHA o la OMS mencionaron y dieron un montón de lineamientos para nosotros poder quizás de alguna manera minimizar el riesgo que pudieran generarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas orientaciones, por ejemplo, aquí a nivel nacional? ¿Cómo nosotros debemos de manejar los residuos sólidos en casa si tenemos algún familiar que presenta, digamos, COVID, por no decir? Bueno, las normas a nivel nacional fueron claras y nos dieron estas orientaciones, pues, ¿no? Que tenemos que colocar una bolsa de polietileno, los residuos sólidos generados por el miembro de la familia que presenta síntomas. Y debemos agarrar esta bolsa con doble nudo. De igual manera, nosotros tenemos que siempre que desinfectar esta bolsa con un poquito de sodio, o lo que normalmente lo conocemos como lejía. Esta bolsa debe ser colocada en un tacho con tapa, ¿ya? Y estas a su vez deben ser desinfectadas, ¿ya? Pero, ¿por qué tantas, digamos, por qué tantas recomendaciones? O sea, ¿qué tanto nos puede afectar el COVID hoy en día? ¿Ah? Vemos hoy en día también, digámoslo, eslogans, vemos pancartas, vemos de todas nuestras autoridades, las municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales. Vemos claramente cómo tratan, digamos, de querer sensibilizar acerca de una fecha tan importante, ¿no? Que se debe de cumplir y sentirnos orgullosos, digamos, de tener este día, como es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra todos los 5 de junio. Pero, valgan verdades, nosotros en algún momento lo hemos celebrado o tratamos de que por lo menos un día no contaminar, no botar nuestros residuos. Pero
digamos, ¿cuál es la lógica de tantos eslogans, de tantas pancartas, de tantas organizaciones que hacen ellos si al final todos los residuos, al menos acá a nivel nacional, no tienen una disposición final adecuada? No, si bien es cierto, hoy en día existen, hasta el día de hoy, los botaderos. Hasta el día de hoy. ¿Y dónde están la mayoría de estos botaderos? A orillas de un río. Ya, lamentablemente es así. La mayoría de botaderos que existen a nivel nacional, por lo menos, están a orillas de un río. No, entonces, qué ironía decir, caramba, celebremos el Día del Medio Ambiente. No. Y digo qué ironía, no desde un punto de vista en el que nos vemos, digamos, decepcionados de nuestras autoridades, sino de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Cómo es que frente a esta pandemia, si bien es cierto, nos hemos visto beneficiados por un tema, digamos, de la disminución del dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, pero que sin embargo no hemos apoyado desde este otro factor involucrado como los residuos? Caminamos por las calles y vemos mascarillas, vemos guantes, seguimos viendo los mismos residuos que siempre desechamos. Y ahora, con mayor razón, se puede ver en la ciudad de Lima, inclusive, que se está reactivando, el mismo nivel de cultura. Prácticamente esta pandemia no nos ha cambiado en nada. Prácticamente esta pandemia no nos ha hecho sensibilizar de que la Tierra ha necesitado un descanso para todo el potencial negativo o la sobrecarga negativa que nosotros le hemos generado a esta. ¿Ya? Entonces, no tenemos ningún poquito de sensibilidad aún hacia por nuestra tierra. ¿Ya? A continuación, aquí nomás en Huánuco, en todo el departamento de Huánuco, vemos la gráfica y las cantidades de residuos hospitalarios que se ha generado. Estos residuos hospitalarios son residuos netamente COVID. ¿Ya? Este gráfico corresponde al mes de mayo. ¿Ya? Y aquí en Huánuco tenemos alrededor de 6 toneladas. 6 toneladas de residuos COVID. ¿Sí? Entre el Hospital Tocache, entre el Hospital Valle COVID y el Hospital 2 Huánuco COVID-19. ¿Ya? Les estoy dando datos, digamos, de estos tres hospitales que tienen, digamos, el servicio de Soma Guayaga, que viene a ser una empresa operadora de residuos peligrosos. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué hay de los otros centros hospitalarios? ¿Qué hay de los otros centros médicos? ¿Dónde lo están disponiendo? ¿Ah? Si bien es cierto, hemos tenido una modificatoria del decreto legislativo, la cual es la 1501, que indica que los residuos peligrosos que se vienen generando producto de los desechos COVID de los domicilios, se están autorizando que los camiones recolectores se los lleven. Pero es que a eso quería llegar. ¿Dónde están siendo desechados estos residuos municipales? Al botadero que siempre se tiene. O sea, ¿cómo podemos sacar una norma en el que como autoridades hacemos mención en que estos residuos deben ser desinfectados, deben ser amarrados con doble nudo, deben tener doble bolsa, deben estar en un tacho y estos al llevarse el camión recolector también ser desinfectados? ¿Para qué? Para que vayan nuevamente acá y no vemos un factor secundario de estos botaderos, quienes son personas que trabajan o viven de esos tipos de residuos, famosos recicladores. Ah, o sea, ¿a dónde van todos esos residuos? ¿Ya? Este es datos del mes de junio, también de la misma empresa Soma Guayaga, ¿ya? Que dicho sea de paso, es, por no decir, la única empresa aquí a nivel departamental, a nivel intrarregión Huánuco, quienes hacen el recojo de estos residuos hospitalarios. ¿Ya? A la fecha tenemos 3.3 toneladas de residuos COVID. ¿Ya? Tenemos, acá en este mes se sumó un centro médico más, pero Corea. Tenemos el Hospital 2 de Huánuco, tenemos el Hospital de Tecuache, tenemos el Hospital de Quintín Marín. ¿Ya? 3.3 toneladas, ¿ya? De residuos COVID.
vamos ni medio mes y ya tenemos esta cantidad de residuos COVID que manejamos durante el mes de junio. Ya, pero como les mencionaba, ¿qué hay de los otros residuos? ¿A dónde lo estamos enviando? Muy bien. Otro factor que se ha visto afectada por este problema de la pandemia son los pueblos indígenas, ¿sí? Como bien sabemos, estos pueblos indígenas son un tipo de sociedad muy diferenciada a la nuestra, ¿sí? Y con mayor razón los pueblos indígenas que están en aislamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo ellos se han visto afectados también por esta pandemia? ¿Ha sido un impacto positivo ahí? Pues no. El impacto ha sido totalmente negativo. O sea, ellos no cuentan quizás con el mismo tipo de alimentación que nosotros, ¿ya? Entonces, ellos no cuentan con el mismo sistema de defensas que nosotros, ¿ya? Entonces, esta pandemia a ellos les ha afectado enormemente, ¿ya? A un punto de vista en el que ellos, por cuenta propia, sin apoyo del Estado, sin apoyo de las autoridades, han tenido que cerrar sus fronteras, ¿sí? En el lado izquierdo vemos pues unas colonias nativas aquí en el Perú y en el lado derecho en el extranjero. Entonces, como yo les decía, esta pandemia, y como todos sabemos, la pandemia ha afectado de manera positiva y negativa a nivel mundial, ¿sí? Entonces, aquí al menos a nivel nacional, estas comunidades indígenas no tienen el apoyo como se tiene, digamos, aquí en la sociedad civil normal en la que estamos nosotros, ¿sí? Entonces, ellos al no contar con estos recursos del Estado, pues sí se ven enormemente afectados, ¿ya? Bueno, y estas imágenes que dan mucho que hablar, ¿sí? Entonces, vemos cómo los pobladores nativos, hasta con hojas naturales, hojas de árboles, tienen que cubrir, pues obviamente no tienen la misma economía en la que nosotros estamos, ¿sí? Sin embargo, ha habido, digamos, algunas organizaciones, ONGs, en las que sí fueron a querer apoyar, ¿sí? Pero se necesita demasiado, se necesita mucho apoyo, se necesita de políticas, se necesita el Estado para quizás de alguna manera tratar de apoyar a estos pueblos indígenas. Otro factor involucrado que se ha visto ante esta pandemia, pues son las normativas legales. ¿Ya? Como ya les había mencionado, el manejo de residuos hospitalarios, legalmente no estamos preparados. ¿Ya? Ni legal ni de manera político nos hemos podido dar cuenta que no estamos preparados para este tipo de situaciones. Bueno, se ve en los noticieros el nivel de corrupción también en el que estamos envueltos, ¿sí? Miremos nomás la normativa legal que les había mencionado sobre los manejos de residuos. ¿Cómo iba a hacer, cómo iba a dar orientación de recomendaciones de cómo estar mis bolsas de residuos si no tengo una planta de tratamiento, si no tengo una celda de seguridad para este tipo de residuos? ¿Cómo iba a decir a los pobladores que tengan mayor cuidado con estos residuos, que los desinfecten si todo va a ir a parar a los ríos, ¿sí? Otro de ellos es la suspensión de procedimientos administrativos que se han tenido. Si bien es cierto, desde el 11 de marzo, fecha en la que la OMS calificó al COVID como una pandemia, los estados han reaccionado tomando diferentes medidas, ¿no?, para combatir esta enfermedad. Bueno, el pasado 11 de marzo, el mismo en el que la OMS declaró el COVID como una pandemia, el gobierno peruano también emite un decreto supremo, el cual es el 008-2020, en el cual declara el estado de emergencia, ¿no? Entre otras medidas a nivel sectorial que se han ido dando, ¿ya? Inclusive pospuso el inicio de las clases escolares, limitó diversas actividades. Tan solo 5 días después se emite otro decreto supremo, el cual es el 044-20-PCM, que declara el estado de emergencia nacional, suspendiendo los derechos constitucionales, limitando el tránsito de las personas, ¿sí? Con excepciones, obviamente, suspendiendo diversas actividades productivas y habilitando a las Fuerzas Armadas y Policiales a controlar el cumplimiento de la norma, como bien lo hemos estado
observando. Sí, ya el 18 de marzo se expide otra normativa, recuerden la 56-2020, ¿sí? El gobierno impone más medidas del ámbito social, toques de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana, prohibición de vehículos particulares, bueno, con excepción de estas autoridades, ¿no? Ya finalmente el 30 de marzo, nuestro presidente indicó que el toque de queda se ampliaría hasta las 6 de la tarde, ¿no? Algunos departamentos obviamente inclusive a partir de las 4. Bueno, las medidas mencionadas, si bien es cierto, tienen un impacto importante en diversos sectores productivos. Ya incluso se anunció que el país afrontará una reducción en las expectativas de crecimiento del PBI. Nos hemos visto, inclusive, hemos visto impactos regulatorios, los cuales han sido totalmente negativos. El ambiente, como les había mencionado, si bien es cierto, se vio beneficiada por la movilización social, pero que sin embargo en la medida que se han reducido los niveles de diversos tipos de contaminación. ¿Ya? Ahora, si realizamos una primera aproximación, se puede observar que varios medios de comunicación han resaltado los impactos, digamos, de los países que mayor han acatado, ¿sí? Como les había mencionado, en China, por ejemplo, donde fue el epicentro de esta crisis mundial, los expertos señalan que el país experimentó una caída del 25% de uso de energía, ¿ya? Y obviamente grandes cantidades en el tema de sus emisiones. Esto conlleva, digamos, a una caída del 1% de las emisiones anuales de carbono, ¿ya? A nivel nacional, como les había mencionado, se calculó que en solo 15 días Lima dejó de recibir 90.000 toneladas de dióxido de carbono, ¿ya? Así como 1.800 millones menos de decibeles diarios. Vemos nuestro parque automotor a nivel nacional, es un desastre. Ya, seamos sinceros, es un desastre el parque automotor. No tenemos política, no tenemos planes, ¿ya? ¿Qué más se vio? Lo que les mencionaba en el segundo item, la suspensión de plazos de procedimientos administrativos con los requerimientos de información, consulta ciudadana, registro y atención de proveedores de entidades como el Ministerio del Ambiente, la UEFA, el Servicio Nacional de Certificación, que viene a ser el SENASA. Bueno, adicionalmente, en el caso del SENASA, se suspendieron plazos para emitir certificaciones ambientales y en el de la UEFA para resolver procedimientos sancionadores. Ya, entonces, vemos todas esas cosas. Es más, acá un tercer item. De que la UEFA emite un documento en el que solamente se informará únicamente de emergencias ambientales. O sea, una vez más, no estamos preparados para este tipo de cosas. ¿Ya? Es importante mencionar que merece atención por parte del derecho procesal y del derecho administrativo la necesidad de contar con normas procedimentales, procesales, para que los procedimientos sancionadores y procesos de contenido ambiental, como son los procesos de amparo, no se detengan, ¿ya? Y se puedan notificar las soluciones, quizás vía electrónica o virtual, entre otras medidas que se han venido viendo recientemente, ¿ya? Pese a ello, puedo resaltar que la posibilidad de realizar denuncias ambientales ante las entidades de fiscalización ambiental no sean restringidas, ¿ya? Instituciones como la UEFA han seguido ejerciendo sus funciones de supervisión, pero sin ningún procedimiento administrativo. ¿Ya? ¿Qué más? El estatus de los derechos de los animales domésticos, dado que dentro de las actividades exceptuadas no se permite salir con mascotas. Se decían que hasta las mascotas se podían contraer y contagiarnos, pero no había algo claro, no había algo que pruebe lo que se mencionaba. ¿Ya? Entonces, esta materia de análisis del derecho ambiental durante esta crisis, principalmente el manejo de residuos hospitalarios, ha sido un factor netamente involucrado. ¿Ya? En protocolos con la alerta epidemiológica que se dio, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Bueno, como ya les había mencionado, no tenemos a nivel nacional celdas de seguridad ni plantas de tratamiento. Sí, entonces, estos han sido prácticamente los 5 factores que se han visto netamente involucrados,
¿no? Dada esta coyuntura, ¿sí? La normativa legal, la biodiversidad, el tema del manejo de los residuos, ¿ya? La biodiversidad y pues las emisiones de gases, como lo es el CO2. Fueron los principales factores involucrados en los que nos hemos visto, en los que hemos podido ver y rescatar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo debido a esta reactivación económica que se viene dando de a poco, ya vamos en la fase 2, y pues esperemos pues que tomemos conciencia por lo menos, ¿sí? No solo exijamos a nuestras autoridades planes o políticas de desarrollo, sino también empecemos desde nuestra casa, desde nuestros hogares. Solo sería todo de mi parte. Si hay alguna consulta, alguna duda de parte de ustedes, bienvenidos. Más. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor. Ah, caramba, está sin micrófono el comentario. Ya, a ver, si tuviesen alguna pregunta, ya están activados los micrófonos. Pueden desactivar, no hay ningún inconveniente. A ver, ¿ya culminó con la conferencia, ingeniero? Sí, así es. Bien, a ver, vamos a ir al foro de preguntas. O si no, a ver si algún participante podría hacer, levantar la manito para yo habilitarle el chat. A ver, si alguien desea participar en voz. La idea es que cada participante que desea participar en voz, levante la manito yo para habilitarlo, porque si les habilito a todos, se va a escuchar mucho ruido de diferentes tonos. Pero vamos, participantes. Ahorita te habilito. Creo que tenemos una consulta. Carlos, a ver si podría habilitar tu audio, Carlos. Buenas tardes, ingeniero Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero Juan Carlos? Más bien, desde su punto de vista, quisiera que nos mencione respecto, si en este tiempo de pandemia, de cuarentena que ha durado, estamos aproximadamente ya 3 meses, la disminución de gases contaminantes en la atmósfera, ¿realmente habría disminuido? A ver, buenas tardes, gracias por la consulta. Sí, se han visto imágenes satelitales a nivel nacional, a nivel mundial, a través del CENAME y otras estaciones meteorológicas a nivel mundial, pues que sí, indudablemente han habido disminución en
primeros 60 días, por no decirlo, ¿ya? A la fecha, pues definitivamente, dada la reactivación económica que se ha dado no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues estas nuevamente se han incrementado y obviamente mientras se reactiven tanto las minerías como las principales plantas industriales a nivel mundial, estas nuevamente va a disminuir, por no decirlo, no la emisión, sino nuevamente va a disminuir el índice, ¿ya? Que quiere decir que va a incrementarse nuevamente la emisión de estos gases, ¿ya? Si bien es cierto, el coronavirus no es que haya generado directamente un efecto positivo para el medio ambiente. Lo que ha generado un efecto positivo son las respuestas y las medidas para controlar su propagación. Lo que se ha venido dando en estos casi 90 días de emergencia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a menos gente usando vehículos, ¿no? Nuevamente estamos volviendo como hace 15, 20 años atrás, volver a utilizar las bicicletas. Eso hace que disminuyan las emisiones de CO2 y por lo tanto pues, se genere menos huella de carbono. Esto revela que somos quizás una especie perturbadora para el planeta y lo que hemos estado viviendo. Nos aproxima también a darnos cuenta de cómo contaminamos enormemente a nuestros ecosistemas y cuánto nos hemos contaminado entre nosotros. Muchas gracias, entendió. Gracias, gracias. Tenemos otra consulta de nuestro amigo Renato, creo. Sí, ingeniero, creo que no hay más preguntas, parece que todo queda claro. En este caso vamos a finalizar. Una consulta más. A ver. Bueno, estuve escuchando respecto a 3 toneladas de 3 o 5 toneladas de residuos sólidos en respecto a por el COVID. Esta cantidad se refiere al uso de las mascarillas, guantes, todo lo recaudado respecto a los implementos de seguridad de COVID que se ha utilizado, o hablamos de residuos sólidos en general. No, los gráficos que he mostrado tanto del mes de mayo como del mes de junio son a los residuos COVID que netamente hospitalarios. Bueno, la empresa Soma Boyaga me pudo brindar esa información y pues se pudo recabar de únicamente los datos a nivel regional, a nivel región Huánuco. ¿Sí? Ya, y esto me imagino que de acuerdo a los protocolos estarán, el MINSA habrá dispuesto algún terreno para que estos sean incinerados o lo están dando otro uso. ¿O cuál es el manejo que lo están realizando, por ejemplo, en Huánuco? Exactamente. Esta empresa Soma Guayaga lo que hace es transferir a unos terrenos, a centros de seguridad. Bueno, sí, su proceso definitivamente es la incineración total de estos residuos, de acuerdo a normas, de acuerdo a protocolo que se tiene, la incineración total. Sí, pero no es que se haga esto en Huánuco, sino se transfiere hasta la ciudad de Lima y ahí se entrega a una empresa especializada y es allí donde se hace la incineración de estos. Disculpe, ingeniero, ¿existe alguna, dentro del directivo está plasmado que todos los residuos sólidos sanitarios hay que llevarlo a Lima? ¿O cada región es independientemente autónomo en incinerarlo en su respectiva zona? Lo que pasa es que Soma Guayaga, digamos, como que trabaja con una empresa de Lima. Soma Guayaga es una empresa operadora que lleva estos residuos hospitalarios bajo el contrato de estos centros médicos, de estos hospitales. Ya si hay algún, digamos, si a nivel regional se cuenta con este tipo de empresas que hacen este tipo de tratamiento, genial, pues, ¿no? El precio disminuye, obviamente. Pero en Lima es con la que se cuenta esta empresa que hace estas incineraciones. Muchas gracias. A usted. Ok, ingeniero. Entonces, a ver, hay uno más que quiere participar. Renato. A ver si Renato puede habilitar su audio.
Sí, con Renato, a ver. Ya, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta, por favor. Bueno, acá llegamos desde la ciudad de Cusco, ¿no? Bueno, estamos acá reactivando pues ya las obras, acá en la Municipalidad de San Sebastián, en Cusco. Y una de las consultas es que, bueno, estamos elaborando cada obra nuestros protocolos de bioseguridad COVID-19, ¿no? Entonces, para lo cual, digamos, estamos implementando las áreas de desinfección, comedores y vestuarios. Y dentro de ello, por ejemplo, también estamos considerando, digamos, todos los implementos referentes, digamos, a la protección de los trabajadores, ¿no? Entonces, la pregunta ya me antecedió, ¿no? O sea, en cuanto a los residuos que se generan, digamos, de todos esos implementos que, digamos, son desechados. Ahora, la pregunta es, esas partidas que se están considerando, bueno, que son ya partidas nuevas, van a estar consideradas dentro de lo que es seguridad y medio ambiente, ¿no? Bueno, ese es un tema que lo maneja cada organización. Ese es un tema que lo va a manejar, digamos, cada establecimiento, cada organización. Definitivamente va, ya lo tiene que ver, pues, ¿no? A qué partida van netamente estos tipos de adicionales que van a tener como proyecto. Ya, perfecto. Entonces, eso ya dependería de cada protocolo que uno elabore. Más que nada de cada empresa, de cada organización, ¿qué partidas van a crear, pues? Claro, sino que como hay una partida de seguridad y medio ambiente, entonces, como se trata de protocolos de bioseguridad, entonces, de repente incluirlos como partidas nuevas dentro de esas partidas, ¿no? De esa partida general. Lo que estoy viendo en otras empresas y en otras organizaciones es que están creando una partida adicional. Claro, son partidas nuevas, son partidas adicionales. Exacto. Ajá. Así es. Muchas gracias, ingeniero.